¿Estás progresando a buen ritmo? Sí, terminaremos en dos horas. ¿Por qué tarda tanto? Un par de niños realmente quieren regalos extraños. Por ejemplo, este tío quiere un coche de carreras que pueda volar. Yo también me acabo de comer uno divertido. Quería un cañón que pudiera tirarse un pedo. ¿Quién quiere cosas así? Samuel, ¿ya escribiste una carta? ¿A qué tipo de carta te refieres? Bien a Santa Claus. Oh, sí que lo he hecho. ¿Y qué deseabas? Es un secreto. Vamos, cuéntamelo ya. Quiero un autovolador. Eso sería genial. ¿Qué quieres hacer con él? Siempre puedo volar a la escuela con él. Entonces no volveré a llegar tarde a clase. Sí, en realidad no es una mala idea. ¿Y qué deseabas? Quiero una pistola de pedos. Puedo tirarme un pedo sobre cualquiera con eso. El señor Kunz está en clase, por ejemplo. Ey, ¿quién era ese? Oh, sí, es una buena idea. ¿Cómo les va mis elfos? Lo has preparado todo. Ya casi terminamos, Santa. ¿Qué significa casi? Todavía necesitamos unos 90 minutos. Luego, sube un poco más. Tenemos que repartir los regalos pronto. No quiero volver a desempacar el látigo. No, papá Noel, no es necesario. Prometido. Vale, cuento contigo. Sí, cariño, ¿qué pasa? Hola cariño. ¿Va todo bien contigo? Sí, ¿por qué llamas? Recuerda preguntar a los niños qué es lo que quieren. Oh sí, tienes razón. Casi lo olvido. Vale, nos vemos más tarde entonces. Papá, ahora vamos a la escuela. Sí, tengo que decirte algo antes de que te vayas. Vale, ¿qué es? Papá Noel me llamó antes. Quería saber qué querías para Navidad. ¿De verdad te llamó? Sí, hace cinco minutos. ¿De dónde sacó tu número? Uh, buena pregunta. ¿Lo has empacado todo? Sí, Papá Noel, lo hicimos. Bien, porque la última vez olvidaste la mitad. Está todo en la bolsa, lo prometo. Déjeme ver la lista. Aquí tienes. ¿Qué idiota quiere una pistola de pedos? Quiero una pistola de pedos. Y quiero un autovolador. No podrías desear algo normal. ¿De dónde sacará Santa Claus estas cosas? ¿Por qué lo preguntas? Ese es su problema y no el tuyo. Sí, pero pobre papá Noel. Encontrará la manera papá. Tenemos que irnos ahora, nos vemos más tarde. Vaya, son muchos regalos. ¿Todos los niños de este año se portaron bien o qué? Sí, la mayoría lo eran. Solo unos pocos consiguen la varilla. Vale, ya me tengo que ir. De lo contrario, me meteré en el tráfico en hora punta. Realmente no estoy de humor para eso. Muy bien, Santa, nos vemos más tarde. Se útil y sigue empacando los regalos restantes. ¿Dónde se supone que voy a encontrar estas cosas? Hola, ¿puedo ayudarte en algo? Sí, por casualidad vendes pistolas de pedos aquí. ¿Qué, por favor? O coches voladores. Creo que estás en la tienda equivocada. Pruébalo al otro lado de la calle. Quizás tengan algo así. Vale, gracias. ¿Qué trapo? Sí, hola. Cariño, los niños quieren regalos muy extraños. Quieren pistolas de pedos y coches voladores. ¿Qué es lo que quieren? No tengo ni idea de dónde puedo encontrar algo así. Simplemente comprales una Playstation. Todo el mundo está feliz por eso. Está bien, considere lo hecho. Vamos, Rudolf, sube la marcha. Aún tenemos 26 millones de regalos para repartir. Acabas de engordar. No es mi culpa que esté tardando más. Feliz Navidad, queridos alumnos. Para usted también, señor Kunze. Tengo una sorpresa para ti. Vamos a recibir un regalo. Así es. Recibirás un regalo. Hay una prueba sorpresa sobre la mesa. Es el peor regalo del mundo. Hola, me gustaría comprar una PlayStation, por favor. Ya están todas agotadas. Por favor, necesito un regalo para mis hijos. Entonces pregúntale a Santa Claus. Santa Claus no existe. ¡Ey! Estamos aquí. Hola Papá Noel. Estás ahí. Santa, despierta ahora. Ya estamos ahí. Sí, estamos en Múnich. Aquí es donde empezamos. Vale, voy a echarme una siesta rápida. No, recupera la compostura. Tenemos prisa. Es verdad. Quizás Santa Claus existe después de todo. Tengo que averiguarlo. ¿Por qué estás tan triste? El señor Kunz es un grinch. ¿No le gusta la Navidad? Martín no vuelve a hacer nada. Tengo que hacerlo todo yo mismo. Bueno, entonces pediré la PlayStation a Amazon. Cuesta 500 euros. Necesito un aumento primero. ¿Dónde está la primera casa? Está justo ahí arriba. 500 metros a su izquierda. No podríamos haber aparcado más adelante. El movimiento es bueno para ti. Estás viejo y oxidado. Después de todo, ya no soy el más joven. ¿Y qué? Solo trabajas un día al año. Haz tu trabajo y no me molestes. Incluso los renos se están volviendo cada vez más descarados. Ya has hecho galletas. ¿Galletas? ¿Para quién? Bien por Santa Claus. Debes prepararle galletas y leche. De lo contrario, no vendrá. Debe venir. Necesito mi pistola de pedos. Y quiero mi coche volador. Entonces es mejor empezar a hornear. Hola, jefe, ¿puedo interrumpir un minuto? Sí, Mari, ¿qué pasa? ¿Estaba a punto de comprar regalos de Navidad? Son muy caros. ¿Qué intentas decirme? ¿Me pueden subir el sueldo? No, sal de mi oficina ahora. Bueno, ya terminé aquí. Solo faltan 25.999 casas. Oh, tío, va a ser una noche larga. Al menos hay galletas y leche. Son reales. Se olvidaron de mis galletas. Me llevaré los regalos. ¿Cómo estás, Lisa? Bueno, estas van a ser las galletas más sabrosas del mundo. Sí. ¿Qué vas a poner? Cualquier cosa que sepa bien. Espero que los niños no estén tristes. La verdad es que no tenemos ningún regalo para ellos este año. El único que puede ayudarnos ahora es Santa Claus. Pero él no existe. Vamos a la casa de al lado, porque pesan tanto estas cosas aquí. Porque el tipo quería ser pres de banca. ¿Quién desea un pres de banca? No llores así y empieza. Odio este trabajo. Ahora tengo que cargar 200 kilos. Espera un momento, ¿qué es lo que hay en el suelo? Me estoy resbalando. Lisa, ¿qué es eso? Hice galletas. Son para Santa Claus. Vaya, va a estar feliz. Cuando venga. ¿Quieres probarlo? Claro, ¿por qué no? Papá, ¿cuándo viene Santa Claus? Papá Noel. Uh, estará allí más tarde. ¿Qué significa más adelante? Creo que está ocupado ahora mismo. Está claro que estoy mal pagado por este trabajo. El tipo puede cargar el banco de pesas él mismo. No tengo tiempo para eso. ¿Qué aspecto tiene? Va todo según lo planeado. Papá Noel es demasiado lento. Si sí, sigue así, no sobreviviremos. Está bien, lo llamaré. Sí, hola. Papá Noel está aquí. Papá Noel, soy yo, Ali. ¿Qué quieres, Ali? Tengo trabajo que hacer. Tienes que ir más rápido. De lo contrario, no terminaremos a tiempo. No me digas cómo hacer mi trabajo. Ya voy lo más rápido que puedo. ¿Y mamá, qué te parecen las galletas? Ah, sí, están deliciosos. ¿Qué hay ahí? Pasas, chocolate y mi ingrediente secreto. ¿Qué ingrediente secreto? No puedo decírtelo. De lo contrario, ya no es un secreto. ¿También escribiste una carta a Santa Claus? No, por supuesto que no. Papá Noel es para los débiles. Pero te da regalos. Eso es genial, ¿verdad? No necesito a Santa Claus. Puedo comprar lo que quiera de todos modos. Así que aquí están las personas con el coche volador. Y la pistola de pedos. La gente también quería esas cosas en el pasado. La gente de Santa Claus no solía ser normal. Eso pensaba. Después de esta casa, nos tomaremos un descanso por ahora. Papá Noel necesita un kebab. Sí, Rudolf también. Cariño, me sentí muy mal. ¿Por qué es eso? Ni siquiera tenemos regalos para los niños. Quizá papá no venga después de todo. ¿De verdad crees eso? No, pero ¿te sientes mejor ahora? No, la verdad es que no. Vamos a dormir. Mañana, el mundo volverá a tener un aspecto completamente diferente. Sara me envió un mensaje. Hola cariño, te deseo una feliz Navidad. Hola princesa. Te deseo lo mismo. Hola Samuel, ¿estás bien? Lisa, ¿qué haces aquí? ¿Has oído hablar de la privacidad? ¿Con quién estás mandando mensajes? No es asunto tuyo. ¿Qué idiota cierra la puerta a Navidad? La gente se está volviendo cada vez más estúpida. Y tengo que asumir la culpa por ello. Queremos permanecer despiertos necesito mis ocho horas de sueño reparador. Sí, pero entonces echarás de menos a Santa Claus. Así es, si permanecemos despiertos, podemos encontrarnos con él. Sí, ese es el plan. Vale, me apunto. entra ahí contigo. tenemos prisa. La puerta está cerrada. No es eso? Entonces sube de alguna manera. O ve por la ventana. Sé lo que hago. Ya ves, adelante. ¿Escuchaste eso? No, ¿qué había ahí? Parecía que alguien había pateado nuestra puerta. Creo que te lo estás imaginando. No he oído nada. Sí, tal vez me lo estoy imaginando. Oh. ¿Escuchaste eso? No, ¿qué había ahí? Parecía que había alguien en la puerta. Así que aquí es donde vive la gente. ¿Quién quiere una pistola de pedos para Navidad? Rudolf, ahora mismo vuelvo. Solo necesito encontrar rápidamente el árbol de Navidad. Así que aquí está el coche volador. Y aquí está la pistola de pedos. Diviértete con él. Marie, ¿has oído eso? No, ¿qué hay ahí? Había escalones. Hay alguien en nuestra casa. ¿No puedes dormir bien por una vez? Quizás sea un ladrón. Milo se habría dado cuenta. Voy a ver qué hay ahí. Creo que te lo estás imaginando, Lisa. Sé lo que he oído. ¿A dónde quieres ir? Quiero saber qué está pasando ahí. Espera, voy contigo. ¿Qué es eso? Son galletas con leche. Por fin alguien con buenos modales. La leche sabe muy bien. Ahora es el turno de las galletas. No me lo estoy imaginando. Hay alguien aquí. Lo sé. Espero que sea Santa Claus. Ahí es cuando por fin consigo mi pistola de pedos. Yo también quiero ver a Santa Claus. Las galletas tienen un regusto divertido. ¿Qué hay ahí? Sabe a comida para perros. Aquí hay huellas. Definitivamente alguien estuvo aquí. Y hay dos regalos. ¿Qué tipo de ladrón trae regalos? Estas son las galletas más repugnantes del mundo. ¿Querían envenenarme? No puedo creerlo. Me llevaré los regalos. Nadie que haga galletas como estas merece regalos. El ruido venía de la cocina. Por suerte tengo un bate de béisbol conmigo. Genial, ahí están nuestros regalos. Esa es ser mi pistola de pedos. Y mi coche volador. Ali, algo está mal aquí. ¿Qué pasa? Sí, tienes razón. Papá Noel lleva demasiado tiempo en la casa. Si sí, sigue así, será un desastre. Abriré el regalo ahora mismo. Ahí está, mi pistola de pedos. ¿Cómo puede ser eso? ¿Has visto Papá Noel? Papá Uh, no estoy seguro. Oh, Dios mío. Ahí está. ¿Dónde se queda Martín tanto tiempo? ¿De verdad alguien entró en nuestra casa? ¿Qué hace papá no la hay durante tanto tiempo? Estoy seguro de que está comiendo galletas otra vez. No tenemos tiempo para sus ataques de hambre. ¿Debe ser el ladrón? No conmigo, ladrón. Ay, idiota. ¿Qué hiciste? Mi pie. ¿De verdad eres Santa Claus? Por supuesto. ¿Quién más debo ser? No tengo ni idea. ¿Quizás un ladrón? No puedo entregar los regalos ahora. Arruinaste la Navidad. ¿Qué aspecto tiene? Sin cambios. Papá Noel sigue ahí. ¿Qué hace en la casa durante tanto tiempo? No tengo ni idea. Llamaré a Rudolf. Sí, hola, soy Rudolf. Rudolf, somos nosotros. No tengo ni idea. Probablemente siga en la casa. ¿Por qué tarda tanto? Si no está aquí en cinco minutos, voy a entrar. Puedes levantarte. Parece que puedo levantarme. La verdad es que no. Entonces, ¿por qué me haces esta pregunta? Era solo una pregunta, relájate. Es la peor Navidad de la historia. ¿Deberíamos llamar a un médico por ti? No, sácame de aquí. Vale, ya está hecho. ¿Qué le pasó a Santa Claus? Bebió demasiada leche. No, está herido. ¿Cómo ocurrió eso? El idiota me rompió el tobillo. Oh, no, la Navidad está arruinada ahora. ¿De verdad papá golpeó a Santa Claus por error? Sí, creo que sí. ¿Al menos tienes tu auto volador? Aún no lo he comprobado. Sí, Rudolf. Tenemos un problema. Papá no le está herido. ¿Cómo pudo suceder eso? Un idiota lo golpeó con un bate de béisbol. ¿Ahora qué? Oye, no soy idiota. Fue un accidente. ¿Qué debemos hacer ahora? Debemos abortar la misión. Regresa ahora mismo. ¿Quién debe volar el trineo? ¿Hay alguien más contigo? Sí, el idiota está aquí. No soy idiota. ¿Qué pasó aquí? Si te lo decimos, no nos creerás. ¿Dónde está papá? Está afuera con Santa Claus. Así que escucha. Ahora estás pilotando el trineo. Pero nunca antes había volado en algo así. No importa. No necesitas una licencia de conducir o algo así. No, vamos ahora. <laughs> Bienvenido al Polo Norte. Vale, ¿y ahora qué? Ve a ver a los elfos y cuéntales lo que pasó. Vale, lo tengo. ¿Y Samuel, cómo está el coche volador? Genial. ¿Quieres dar un paseo? Quizás más tarde. ¿Y cómo está tu pistola de pedos? Es impresionante. Mírame. Vaya. Qué guay. Hola. ¿Eres el elfo? Sí, tú eres el idiota. No soy idiota. Pero golpeaste a Santa Claus, ¿no? Ya te lo he dicho. Fue un malentendido. ¿Creí que era un ladrón? ¿Un ladrón? En Navidad. ¡Ey! Le puede pasar a cualquiera. Ven conmigo. Tenemos mucho que hacer. ¿Cómo está tu tobillo? Malo, por supuesto. ¿Qué opinas? Te dije que te pusieras a dieta. ¿Qué tiene que ver eso con mi dieta? Comías queso en esa casa, ¿verdad? No, no lo he hecho. Sí, lo hiciste. Hola chicos, soy Martín. El idiota. Hola Martín. Hola Martín. No soy idiota. Son Manuel y Tourstan. ¿Te ayudarán? ¿Ayuda? ¿Con qué? Entregando los regalos. Tengo que entregar los regalos ahora. Sí, por supuesto, ¿quién más? ¿Dónde están mis regalos? Ya son las dos de la mañana. Normalmente, ya están debajo del árbol. Papá Noel es lento este año. ¿Sabes dónde está papá? No lo sé. Nos sigue con Santa Claus. ¿Cómo se supone que va a funcionar eso? No tengo ni idea de cómo ser Santa Claus. No hay problema, te enseñaremos eso. Vale, ¿por dónde empezamos? En primer lugar, necesitas el atuendo adecuado. ¿Dónde puedo encontrar eso? Simplemente ven. Vamos, muéstrame. No, no quiero. No tenemos tiempo para eso, Martín. La gente se despertará pronto. Solo nos quedan dos horas. Todos los regalos deben entregarse antes de esa fecha. Me avergüenza el atuendo. De ahora en adelante, eres Santa Claus. Ya no deberías estar avergonzado. ¿Y qué aspecto tengo? Bueno, pongámoslo así. He visto papá no el más feo antes. Samuel, algo va mal aquí. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Mi teléfono móvil muestra que papá está en el Polo Norte. ¿No está ahí la casa de Santa Claus? Sí, creo que sí. ¿Qué está haciendo ahí? No tengo ni idea. Pero averiguémoslo. Vamos, entra. <laughs> Vaya. Hay tantos regalos aquí. Eso es correcto. Y todos aún tienen que ser entregados. ¿Cómo se supone que va a funcionar eso? Son miles. Solo tienes que ser rápido. Vamos, intenta llevar una pila. ¿Estoy haciendo esto correctamente? Sí, trata de mantener el equilibrio. Estas cosas son muy pesadas, tío. Va a ser la peor Navidad de la historia. Es curioso, los regalos aún no están ahí. Ya son las cuatro de la mañana. De hecho, ya es hora. Muy bien, entonces me volveré a dormir. ¿Qué es eso? Aquí hay cien galletas. ¿Y qué debo hacer con él? Bueno, ¿qué opinas? Quiero que te los comas. ¿Y ahora qué? ¿Todos? Sí, todos. Pero no puedo hacer eso. Son demasiados. Entonces solo tienes que entrenar. Vamos, empieza a comer. ¿Cuánto falta para llegar al Polo Norte, Samuel? Llegaremos en 20 minutos. Vaya, el auto es genial. Gracias, lo deseo yo mismo. ¿También puede volar más rápido? Sí, hay un turbo. ¿Cómo le va el nuevo Papá Noel? No creí que pudiera ser peor que el anterior. Pero lo es. ¿Dónde está ahora mismo? Se está comiendo todas las galletas. Se acabó el tiempo. Voy a ver cómo le va. ¿Qué está pasando aquí? Me he comido todas las galletas. ¿De verdad todos? Sí, no debería. No, no lo decía en serio. De todos modos, todavía tienes que comer cientos de galletas hoy. Vale, estamos aquí. ¿Ves a papá por aquí en alguna parte? No, pero hay una casita ahí. Vamos a ir allí. Quizás esté ahí. Vale, vamos. Felicidades. Tu formación está completa. Ahora eres Santa Claus, de verdad. ¿Cómo me uní? Estuviste muy mal. Pero se nos acaba el tiempo. Tenemos que empezar, ¿vale? Empecemos. ¿Cuál es el plan, mis elfos? Aún nos quedan 12.000 regalos por entregar. Y tenemos exactamente una hora para hacerlo. Es prácticamente imposible. Nada es imposible mientras creas en ello. ¿Vale? Lo que digas. ¿Dónde está Rudolf? Rudolf está afuera. Ya está todo listo. Puedes empezar de inmediato, ¿vale? Acabemos con esto. ¿Qué aspecto tiene, Rudolf? ¿Estás listo? Sí, empecemos por fin. Ey, ¿quién es ese, Lisa, Samuel? ¿Qué hacéis aquí? Ahora eres Santa Claus. Queríamos saber qué hacías. Sí, tengo que entregar los últimos regalos. ¿Quieres ayudarme con eso? Sí, por supuesto. Bien, entonces coge algunos regalos y, listo, somos niños en Múnich. Está bien, papá, si ¿sí nos damos prisa. Llegaremos a casa justo a tiempo para desayunar. Entonces daremos un paso más. Vamos Rudolf, dame un chicle. Estos son los regalos para la familia de Sara. Porque quiere Ponico un coche deportivo. Ya tiene tres. De todos modos, me tengo que ¿Qué es lo que quiere? Aparentemente quiere un balón de fútbol nuevo. Pero ya tiene uno. Haz lo que está en la lista, Samuel. Vale. Pero me llevaré el viejo balón de fútbol. ¿Qué piensas? ¿Y cómo le va? Increíblemente bueno. De verdad. Sí, está acumulando casa tras casa. Si sí, sigue así, acabará tiempo. No esperaba eso. Entonces, ¿quién vive aquí? Oh, esta es la casa del señor Kunze. Era obvio que quería un montón de papel. Sin duda lo necesita para las pruebas del nuevo año. Espera un momento. Conozco esta casa. Marcus vive aquí. ¿Qué es lo que quiere? Quiere un móvil nuevo. Maldita sea, yo también debería haberlo deseado. ¿Tienes un auto volador, Samuel? No te quejes. Sí, tienes razón. Vale, vamos. Así que esta es la última casa de hoy. Cuando termine aquí, lo habré hecho. Ser papá Noel es muy divertido. Podría hacerlo todos los años. ¿Estás listo? Sí, creo que sí. A menos que hayamos olvidado a alguien, lo logramos. Hemos salvado la Navidad. De ahora en adelante, sois elfos navideños. ¿Y vosotros, Chi, qué quieres para Navidad? Dad visto bueno a la siguiente parte y haz clic en este video.